Bueno, estamos con Víctor Villayoli, el nuevo intendente de la localidad de Villa Fontana. Víctor, una hermosa reunión se llevó a cabo aquí en la localidad de La Para, con la visita de gente muy importante del agro, que también las cooperativas y las mutuales, y la presencia de ustedes, los intendentes. ¿Qué te pareció dicha reunión? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, la verdad que la reunión es muy importante. Creo que es lo que se está viniendo, esta forma de reactivar la economía a través de las mutuales o de las cooperativas. Son fundamentales, más en esta época de crisis, donde por ahí está buena la interacción y trabajar mancomunadamente junto con los gobiernos nacionales, provinciales y nacionales, teniendo en cuenta estas cooperativas, como dije, o mutuales, que agrupan bastante cantidad de gente y son el medio o el nexo de conexión que uno puede tener. Víctor, hay algo muy importante en tu persona, ¿no? El pueblo te votó porque te conoce de nacimiento en dicha localidad. ¿Cómo lo ves después de esta nueva presencia ahora tuya con tu grupo de gente a lo que era la actual, justamente, gente que estaba trabajando en la municipalidad? Muchos cambios, comentarios que han quedado y, bueno, hay que trabajar mucho para volver a organizar todo esto, ¿no? Exactamente, creo que es un periodo de adaptación que uno está teniendo, que va a llevar 6 meses a acomodar la gestión, acomodarla en el sentido que a uno le gusta, la nueva forma de administrarse con sistemas más ágiles, interactuar mucho con las localidades vecinas y con el gobierno provincial. Creo que es algo fundamental hoy en día en una gestión tener esas puertas abiertas tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y además interactuar con los demás municipios vecinos, que es la forma de enterarse y de estar ayudándonos. Esta gestión tuya, yo creo que le ha caído bien a la localidad, pero también para tu persona creo que es importante conocer los demás intendentes o meterte dentro de lo que es la sociedad, de lo que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen, y mancomunadamente lograr cosas muy importantes, ¿no? Porque hubo muchos cambios de intendentes. Mira, se dio una situación particular, creo que a nivel departamental, justamente, más que todo, que hubo un recambio en localidades puntuales, más que todo en municipios, hubo cambios de gobierno que no se esperaban, de parecer un departamento de un color político muy de muchos años, y bueno, se ha dado un cambio. Creo que la gente apostando a esto, al cambio, a la nueva generación, somos muchos intendentes muy jóvenes. Creo que soy el intendente más joven del departamento, y la verdad que, bueno, es esto, la gente apuesta a los cambios, apuesta a estar en otra expectativa, en otra esperanza. Y eso es lo fundamental de todo esto. ¿Qué te dejó el que se fue? Mira, es una pregunta complicada para responder, porque lo que se pactó, se trató durante la transferencia, no concuerda con lo que nosotros encontramos dentro del municipio, donde él, en su último discurso en el acto de la entrega de las llaves del municipio, dijo que era una municipalidad saneada, sin deudas, y que no íbamos a necesitar decretar la emergencia económica. Y bueno, fue totalmente distinta. Nos encontramos con una municipalidad con deudas, tuvimos que decretar sí o sí la emergencia económica. Me encontré con prácticamente 0 pesos, con una coparticipación que entraba, el que entró el día 11, y tenía todo el sueldo de los empleados afectado a esa coparticipación, así que se me complicó también el tema aguinaldos, porque se viene el tema aguinaldos y todo. Bueno, fue un mes de reacomodar, hacer reajustes, eliminar todos aquellos gastos innecesarios. Nos encontramos con muchos contratos y gastos innecesarios. En algunos casos hoy en día todavía tenemos que mantenerlos en pie porque sí o sí tenemos que esperar que se venzan, pero lo vamos reacomodando. Esa es la realidad, y lo vamos laburando día a día, y lo que vamos viendo que no concuerda con gastos coherentes para el municipio lo vamos recortando. Poner el visto bueno a tu localidad de Villa Fontana. Hay algo muy fundamental, ustedes tienen algo muy importante en la localidad que me parece que todavía no lo han aprovechado, que es el monumento a Cristo justo al final de la ley. Eso tendría que ser ya como muchas localidades, tener un día especial para que lo vengan a visitar. Exactamente, tenemos el Cristo de la Hermandad, un Cristo de más de 12 metros de altura, tallado en madera, que no está posicionado o dado a conocer como realmente se merece, como vos lo decís, y creo que acá tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es cultura,
e incluirlo en algún circuito turístico o religioso para que tenga la relevancia que realmente necesita. Y que se merece. Que se merece totalmente, exactamente, sí, sí. Es como un distintivo que tenemos en el pueblo que necesitamos remontarlo, reflotarlo y hacer que la gente lo valorice más. Bueno, a través de nuestra emisión Arroyito Ciudad, estaremos apoyándote a lo que te haga falta. Siempre cuentas con nosotros, una amistad nuestra parte de todos estos tantos años. Realmente para mí es una alegría muy grande saber que sos el nuevo intendente de esta localidad de Villa Fontana. Tendrá hace 40 años que venimos a visitarla. Te deseo una feliz gestión, que siga de la mejor manera. Y bueno, que quizás lo que yo pienso como hombre que pasa por tu localidad, veo ese monumento y digo, qué lástima, no lo saben aprovechar. Exactamente, bueno, pondremos manos a la obra con eso. Tenemos que, como te dije, darle mayor importancia y revalorizarlo. Revalorizarlo con la comunidad en forma conjunta. Y bueno, agradecerte a vos, un placer haberte encontrado, y hoy en día que me estés haciendo esta nota también para mí significa mucho por la relación que hemos tenido, que ha sido comercial en su momento, pero bueno, un orgullo, la verdad que me Víctor, siento muy feliz bien. Gestión, ¿eh? Dale, muchísimas gracias y muchas gracias por la nota y un saludo a todos.